¿Qué tal, amigos hispanoparlantes y público conocedor de Transformers? Y nuestros amigos, también damos la bienvenida a nuestros amigos de Banza Radio, que en esta revisada de nervios es también en colaboración en parte de ellos, más bien colaboración de ellos, porque colaboración en parte es una palabra que me acabo de inventar así asquerosamente. Bueno, aquí tenemos a esta figura de la línea de Transformers Robots in Disguise. De esta sublínea que se llama Clash of the Transformers, así como que, pues, como si se acuerdan de Clash of the Titans, de Furia de Titanes, hagan de cuenta que pasó algo ahí en la serie en la que decidieron hacer esta línea exclusiva, que se trata de los mismísimos Transformers de Robots in Disguise, como lo voy a decir, clase Warrior, porque son más pequeñitos, este lo tuve que hacer a un lado. Y esta serie es exclusiva de Toys R Us, ¿no? Obviamente, como podemos ver aquí. Pues sí, ¿por qué es exclusiva de Toys R Us? Porque la figura viene pintada en estos colores blanco, en su mayoría. Y aparte trae estas armas y todo este ensamblaje y todos estos apéndices que son azules, ¿no? Bueno, la caja. Obviamente la caja es como todas las demás, ¿no? Se convierte en 11 pasos. Aquí es una lástima que esta línea no traiga su instructivo propio, sino que venga impreso en la caja, ¿no? Pues verá Optimus, que es compatible con los Minicon Weaponizers, que son Minicons que se convierten en espadas, martillos, bla, 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 bla. Y se transforma en 11 sencillos pasos. Y sí, amigos, son 11 sencillos pasos. Vamos a hacerle un close-up, ¿verdad? Un acercamiento a esta figura, que es el tamaño. Digo, más bien es clase Warrior, es el tamaño casi un deluxe. Como podemos verlo aquí. Y tiene sus colorcillos ahí blanquillos. Muy bien. Es en sí exactamente el mismo molde, nada más que tiene este apéndice de plástico traslúcido azul, que es como que le da ese el look que tiene, ¿no? Trae el hacha, que como recordarán ustedes, el hacha, pues el mango iba aquí, pero pues está ocupado con todo esto. Entonces, pues, decidieron ponerla de esta manera para que pues también funciona. Es un arma que pues obviamente sale sobrando en el juguete, pero pues podemos ver que es la misma hacha, ¿no? Aquí, muy bonito. Para transformarlo, digo, a mí no me gusta, ya saben que dice 11 pasos, como si uno tuviera mucha prisa de andarlos transformando. Pero bueno, vamos a no voy a contar los pasos. Para comenzar la transformación de esta figura, vamos a notar que por la parte de abajo trae esto. Si yo trato de separar este ensamblaje de aquí a acá para voltearlos hacia las piernas, pues esto me lo va a impedir. Entonces, estos son unos cañoncitos que la figura utiliza. Entonces, hay que retirarlos. Y ahora sí, ya que empiece la diversión, vamos a abrir la toma. Ok. Ready. Ok. Vamos a bajarle sus piecitos así. Y forma la botita de Optimus, ¿no? Igual también esta. La forma. Y vamos a rotarla. Ya podemos empezar a notar ahí, pues, quién es quién, ¿no? Vamos a separar el frente del trailer de esta manera. Bajamos esto, subimos, desplegamos acá, doblamos hacia enfrente y volteamos para acá. Subimos la cabeza de Optimus, ¿verdad? Separamos los pies y esperen un segundo. Ya que separamos los pies, ponemos sus cañones, que tienen aquí unas pestañas, bueno, unos postecillos. Y van aquí. Y extendemos sus alas, que es como que el gimmick este que nos está vendiendo ahora, que tiene sus alas acá, tipo armadura electrónica. Y voilà, señoras y señores, damas y caballeros, público conocedor de Transformers, él es Optimus Prime, Power Switch, clase Warrior. Vamos a acercarnos un poco para que lo vean. A ver, ahí. Ahí quieres, ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí quiere. Rápido, aquí está el código, otra vez escanéenlo para que jueguen en la aplicación.
Es diferente a las otras figuras porque tiene el torso más ancho. Parece que le estuvo metiendo duro al gimnasio. Aquí hizo mucho pecho, el muchacho. Y también está compuesto de plástico translúcido, al igual que los cañones de la cabeza. La cabeza es exactamente igual a las que conocemos, ¿verdad? La articulación también es exactamente igual. Lo único que es aquí es el apéndice. Es más bien es la esta versión que es Power Surge. Ok, vamos a bajar. Digo, aquí ya vieron. Pues, podemos ponerlo aquí así. Vamos a bajar para que veamos. Vamos a hacerle un barrido, ¿verdad? Un escaneo. Muy bien. Así se ve mi muchacho Optimus Prime Power Surge de perfil. Muy bien, tiene muy buena masa. Por detrás igual, no es una figura que se lo vamos a poner así, que se va a ir de espaldas o algo así por el estilo. No, 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 no. Aquí lo bonito es que le podemos quitar las espadas. Y podemos observar todo este apéndice que le hicieron de plástico translúcido. Digo, las alas más bien se van a convertir en unas preciosísimas espadas. Pues ya sea para cortar carne, para servir tacos al pastor o algo así por el estilo, ¿no? O para pelear contra los Decepticons. Muy bien. Y lo podemos poner acá, en poses acá, muy acá. No, digo, obviamente. Obviamente, pues. La movilidad y la articulación es exactamente la misma, nada más que cambia el modelo de Optimus Prime. Ay, se ve así raro, pues sí, ¿verdad? Miren nomás. Miren nomás, sí, la verdad vale la pena. Esperemos que llegue por acá la versión retail, que es con colores más rojitos, no está tan traslúcido, no es de color blanco. En realidad es una versión, pues podríamos decirlo que un poquito más sencilla, pero. Ay, perdón, es exactamente el mismo molde, ¿ok? Bueno, amigos, amigos hispanoparlantes, amigos de Banta Radio, pues por aquí seguimos y les dejo con esta bellísima postal de mi Optimus Prime Power Surge, exclusivo de Toys R Us. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. No, no es cierto. Vamos a acercarnos más para que lo puedan ver. No se olviden dejar sus comentarios, sugerencias, dudas aquí abajo. Y ahora sí, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.